El néctar de la devoción. La ciencia completa del Bhakti Yoga. Un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu por Srila Rupa Goswami. Por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Segunda parte, capítulo 20. La melosidad trascendental. En esta segunda división del Bhakti Rasamrita Sindhu, el autor ofrece sus reverencias respetuosas a Sanatana. Este Sanatana puede interpretarse o bien como Sri Krishna mismo o bien como Sanatana Goswami, el hermano mayor y maestro espiritual de Rupa Goswami. En el caso de aceptar que Sanatana significa Sri Krishna, las reverencias se le ofrecen a Krishna porque él es muy bello por naturaleza y porque él es el destructor del demonio Aga. Si se interpreta como refiriéndose a Sanatana Goswami, entonces es porque él ha sido tan grandemente favorecido por Rupa Goswami, quien siempre lo sirve, y porque él es el aniquilador de toda clase de actividades pecaminosas. En esta división del Bhakti Rasamrita Sindhu, el autor quiere describir los síntomas generales de la melosidad trascendental, sentimiento amoroso, de la ejecución del servicio devocional. En esta división del Bhakti Rasamrita Sindhu hay 5 temas generales. 1. Vibhava, los síntomas especiales de éxtasis. 2. Anubhava, el éxtasis subsecuente. 3. Sattvika Bhava, el éxtasis constitucional. 4. Vyabhichari Bhava, el éxtasis agresivo. Y 5. Stayi Bhava, el éxtasis ferviente. La palabra rasa usada en el Bhakti Rasamrita Sindhu la comprenden en forma diferentes las diferentes personas, ya que el equivalente exacto en castellano es muy difícil de encontrar. Más así, como hemos visto a nuestro maestro espiritual traducir esta palabra rasa como melosidad, nosotros seguiremos sus pasos y también traduciremos la palabra de esa manera. Al sentimiento o actitud amorosa particular que se saborea en los intercambios de amor con la Suprema Personalidad de Dios, se le llama rasa, o sea, melosidad. Cuando se combinan los diferentes tipos de rasa, lo ayudan a uno a saborear la melosidad del servicio devocional en el grado más elevado de éxtasis trascendental. Tal posición, aunque trasciende por completo nuestra experiencia, se explicará en esta sesión tanto como sea posible, siguiendo los pasos de Srila Rupa Goswami. Sin deleitarse con algún tipo de melosidad o sentimiento amoroso producto de las actividades que realiza, nadie puede continuar la ejecución de tales actividades. En forma similar, en la vida trascendental de la conciencia de Krishna y el servicio devocional, debe haber alguna melosidad o gusto específico derivado del servicio. Por lo general, esta melosidad se experimenta cantando, oyendo, adorando en el templo y ocupándose en el servicio al Señor. Así, cuando una persona siente bienaventuranza trascendental, a eso se le llama deleitarse en la melosidad. Para expresarlo más claramente, podemos comprender que los diversos sentimientos de felicidad que se derivan de la ejecución del servicio devocional pueden denominarse las melosidades del servicio devocional. Este deleitarse en las melosidades trascendentales durante el desempeño del servicio devocional no pueden experimentarlo todas las clases de hombres, porque este dulce sentimiento amoroso se desarrolla únicamente como resultado de las actividades de la previa o mediante la asociación de los devotos puros. Tal como se explicó anteriormente, la asociación con los devotos puros es el comienzo de la fe en el servicio devocional. Únicamente desarrollando tal fe en la asociación de un devoto puro o habiendo ejecutado actividades devocionales en su vida previa, puede uno deleitarse realmente en la melosidad del servicio devocional. En otras palabras, esta bienaventuranza trascendental
No puede disfrutarla cualquier hombre común, a menos que sea tan extraordinariamente afortunado como para estar en asociación con devotos o estar continuando las actividades devocionales de su nacimiento previo. El proceso gradual del desarrollo hasta las etapas del servicio devocional se explican en el Srimad Bhagavatam, primer canto. El comienzo es oír acerca del Señor Krishna en la asociación de los devotos, que a su vez han limpiado su corazón mediante la asociación. Oír acerca de las actividades trascendentales del Señor dará como resultado el que uno sienta dicha trascendental. También se explica en el Bhagavad Gita que para aquel que realmente ha llegado a la plataforma espiritual, el primer síntoma será que siempre estará gozoso. Esta vida gozosa se alcanza como reacción de leer el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam, o bien como resultado de asociarse con personas que están muy interesadas en la vida espiritual de la conciencia de Krishna, específicamente con aquellos que han tomado la determinación de alcanzar el favor de Govinda, ocupándose en el servicio trascendental amoroso a sus pies de loto. Siendo animado por tal sentimiento, aquel que constantemente se ocupa en ejecutar los principios regulativos del servicio devocional en una forma tal que complace a la Suprema Personalidad de Dios, desarrolla dos principios de fuerza apremiante, los cuales caen bajo la denominación de Vibhava. De esta manera, uno disfruta la bienaventuranza trascendental. Existen diversos orígenes o causas para este amor compulsivo por Krishna, tales como Krishna mismo, los devotos de Krishna, cuando Krishna toca su flauta, etc. El efecto es algunas veces amoroso y a veces pasmado. Hay 8 síntomas trascendentales encontrados en el cuerpo durante el éxtasis, y todos ellos son posibles únicamente mediante una mezcla de las 5 divisiones extáticas mencionadas anteriormente. Sin alguna mezcla de esos 5 principios extáticos, uno no puede deleitarse de la bienaventuranza trascendental. La causa o base para deleitarse en la melosidad trascendental es exactamente lo que queremos decir con la palabra vibhava. Este vibhava se divide en 2, a saber, básico e impulsivo. En el Agni Purana, la descripción del vibhava se da de la siguiente manera. La base a partir de la cual el amor extático nace se llama vibhava, el cual se divide en 2, básico e impulsivo. En otras palabras, hay 2 clases de amor extático. El objeto del amor extático básico es Krishna y su devoto. El Señor Krishna es el objeto del amor extático básico y su devoto puro, que es una fuente de tal amor, es el objeto del amor extático impulsivo. El amor extático impulsivo, entonces, es ese amor que se desarrolla cuando uno ve un objeto que le recuerda a Krishna. El Señor Krishna, quien es el poseedor de potencias inconcebibles y de las cualidades de conocimiento y bienaventuranza trascendentales, es la causa básica del amor extático. El Señor Krishna también se vuelve la fuente, el impulso, del amor extático mediante sus diferentes encarnaciones y expansiones. En el Srimad Bhagavatam hay una declaración en relación con el Brahma Vimohana Lila, el cual demuestra algo de este aspecto impulsivo del amor extático. Cuando Brahma fue confundido por Krishna, quien se expandió en muchos pastorcillos de vacas, terneros y vacas, el hermano mayor de Krishna, Sri Baladeva, una expansión directa de Krishna mismo, se sintió asombrado y dijo: «¡Cuán maravilloso es que mi amor extático por Krishna sea de nuevo atraído por todos estos pastorcillos de vacas, terneros y vacas!». Él se encontraba sobrecogido de asombro pensando de esa manera. Este es uno de los ejemplos en los cuales Krishna mismo se convierte en el objeto y la fuente del amor extático en el aspecto
impulsivo. Capítulo 21. Las cualidades de Sri Krishna. Los rasgos personales pueden dividirse en dos: los que están cubiertos y los que están manifestados. Cuando Krishna está cubierto por diferentes clases de vestidos, su aspecto personal se encuentra cubierto. Existe un ejemplo de su aspecto personal cubierto en el Srimad Bhagavatam con relación a su Dwarka Lila, su residencia en Dwarka como un rey. A veces el señor Krishna jugaba vistiéndose como mujer. Al ver esta forma, Uddhava dijo: «¡Cuán maravilloso es que esta mujer atraiga mi amor extático tal como el señor Krishna lo hace! Yo creo que ella debe ser Krishna, cubierto con el vestido de una mujer». Un devoto alabó los rasgos corporales de Krishna cuando vio al señor en su aspecto personal manifestado. Él exclamó: «¡Cuán maravilloso es el aspecto personal del señor Krishna! Su cuello se asemeja exactamente a una caracola. Sus ojos son tan bellos como si ellos mismos descubrieran la belleza de una flor de loto. Su cuerpo es como el árbol de tamal, muy negruzco. Su cabeza está protegida con un dosel de pelo. Hay marcas de srivatsa sobre su pecho y él sostiene su caracola. Por tales bellos rasgos corporales, el enemigo del demonio Madhu se ve tan agradable que él puede otorgarme la dicha trascendental simplemente con que yo vea sus cualidades trascendentales». Srila Rupa Goswami, después de consultar varias escrituras, ha enumerado las cualidades trascendentales del Señor como sigue. 1. Bellos rasgos del cuerpo entero. 2. Marcado con todas las características auspiciosas. 3. Extremadamente agradable. 4. Refulgente. 5. Fuerte. 6. Siempre joven. 7. Lingüista maravilloso. 8. Veraz. 9. Habla agradablemente. 10. Puede hablar fluidamente en todos los idiomas. 11. Altamente erudito. 12. Altamente inteligente. 13. Un genio. 14. Artístico. 15. Extremadamente hábil. 16. Experto. 17. Agradecido. 18. Firmemente determinado. 19. Un juez experto de tiempo y circunstancia. 20. Ve y habla basado en la autoridad de los Vedas, o sea, las escrituras. 21. Puro. 22. Autocontrolado. 23. Perseverante. 24. Tolerante. 25. Indulgente. 26. Grave. 27. Satisfecho en sí mismo. 28. Ecuánime. 29. Magnánimo. 30. Religioso. 31. Heroico. 32. Compasivo. 33. Respetuoso. 34. Manso. 35. Liberal. 36. Tímido. 37. Protector de las almas rendidas. 38. Feliz. 39. El bienqueriente de los devotos. 40. Controlado por el amor. 41. Completamente auspicioso. 42. El más poderoso. 43. Plenamente famoso. 44. Popular. 45. Parcial con los devotos. 46. Muy atractivo para todas las mujeres. 47. Digno de recibir la adoración de todos. 48. Plenamente opulento. 49. Plenamente honorable. 50. El controlador supremo. La suprema personalidad de Dios tiene todas estas 50 cualidades trascendentales en plenitud, con una profundidad igual a la del océano. En otras palabras, lo extenso de sus cualidades es inconcebible. Como partes o porciones del Señor Supremo, las entidades vivientes individuales también pueden poseer todas estas cualidades en cantidades diminutas, como tal, con tal de que se vuelvan devotos puros del Señor.
En otras palabras, todas las cualidades trascendentales antes mencionadas pueden estar presentes en los devotos en una cantidad diminuta, mientras que las cualidades en su plenitud se encuentran siempre presentes en la Suprema Personalidad de Dios. Además de estas, hay otras cualidades trascendentales, las cuales le describe el señor Shiva a Parvati en el Padma Purana. Estas cualidades se describen también en el primer canto del Srimad Bhagavatam en relación a una conversación entre el semidios de la tierra y el rey de la religión, Yamaraj. Allí se dice: las personas que desean convertirse en grandes personalidades deben estar adornadas con las siguientes cualidades: veracidad, limpieza, misericordia, perseverancia, renunciación, serenidad, sencillez, control de los sentidos, equilibrio mental, austeridad, igualdad, tolerancia, placidez, erudición, conocimiento, opulencia, caballerosidad, influencia, fuerza, memoria, independencia, tacto, lustre, paciencia, habilidad para hablar, gravedad, constancia, lealtad, fama, respetabilidad y carencia del egotismo falso. A las personas que desean llegar a ser grandes almas, no les debe faltar ninguna de las cualidades anteriores. Así, podemos saber con seguridad que todas estas cualidades se encuentran en el Señor Krishna, el alma suprema. Además de todas las 50 cualidades antes mencionadas, el Señor Krishna posee 5 más que algunas veces se manifiestan parcialmente en las personas del Señor Brahma o del Señor Shiva. Estas cualidades trascendentales son las siguientes: 51, inmutable; 52, omnisciente; 53, siempre fresco; 54, Satchit Ananda, en posesión de un cuerpo eterno y bienaventurado; y 55, el poseedor de toda perfección mística. Krishna también posee otras 5 cualidades, las cuales se manifiestan en el cuerpo de Narayan, y éstas se enumeran como sigue: 56, tiene potencia inconcebible; 57, incontables universos se generan de su cuerpo; 58, él es la fuente original de todas las encarnaciones; 59, él da la salvación a los enemigos a quienes mata; 60, él es quien atrae a las almas liberadas. Todas estas cualidades trascendentales se manifiestan maravillosamente en el aspecto personal del Señor Krishna. Además de estas 60 cualidades trascendentales, Krishna tiene 4 más que no se manifiestan ni siquiera en la forma de Dios como Narayan. ¿Qué decir de los semidioses o de las entidades vivientes? Y son las siguientes. 61. Él es el ejecutor de variedades maravillosas de pasatiempos, especialmente sus pasatiempos infantiles. 62. Él puede atraer a todas las entidades vivientes de todos los universos al tocar su flauta. 63. Él se encuentra rodeado por devotos dotados con un amor maravilloso por Dios. 64. Él posee belleza de una excelencia maravillosa, sin rival en ninguna parte de la creación. Sumando a la lista estas 4 cualidades excepcionales de Krishna, se concluye que el número total de las cualidades de Krishna es de 64. Srila Rupa Goswami ha intentado presentar pruebas tomadas de diversas escrituras acerca de todas las 64 cualidades presentes en la forma personal del Señor Supremo. 1. Bellos rasgos corporales. Cualquier comparación de las diferentes partes del Señor del cuerpo con los diferentes objetos materiales no puede ser en realidad una comparación completa. A las personas ordinarias que no pueden comprender cuán glorioso son los rasgos corporales del Señor,
Simplemente se les da una oportunidad de comprender mediante una comparación material. Se dice que el rostro de Krishna es tan bello como la luna. Sus muslos son muy poderosos y son como las trompas de los elefantes. Sus brazos son precisamente como dos pilares. Las palmas de su mano se expanden como flores de loto. Su pecho es precisamente como un portal. Sus caderas son cuevas y la porción media de su cuerpo es una terraza. 2. Características auspiciosas. Existen ciertas características de los diferentes miembros del cuerpo que se considera que son muy auspiciosas y se encuentran plenamente en el cuerpo del Señor. A este respecto, un amigo de Nanda Maharaj, hablando acerca de los síntomas auspiciosos del cuerpo del Señor Krishna, dijo: «Mi querido rey de los pastores de vacas, yo puedo encontrar 32 síntomas auspiciosos en el cuerpo de tu hijo. Me pregunto cómo este niño pudo haber nacido en la familia de pastores de vacas». Por lo general, cuando el Señor Krishna aparece, lo hace en una familia de kshatriyas, reyes, tal como lo hizo el Señor Ramachandra, y algunas veces en una familia de brahmanas. Mas Krishna aceptó el papel de hijo de Maharaj Nanda, a pesar del hecho que Nanda pertenecía a la comunidad Vaishya. La ocupación de la comunidad Vaishya es el trueque, el comercio y la protección de las vacas. Por consiguiente, su amigo, quien podría haber nacido en una familia brahmana, expresó su admiración de que un niño tan elevado pudiera nacer en una familia de Vaishyas. De cualquier manera, él le señaló los signos auspiciosos del cuerpo de Krishna al padre adoptivo del niño. Él continuó: «Este niño tiene lustre rojizo en 7 lugares. Sus ojos, los extremos de sus manos, los extremos de sus piernas, su paladar, sus labios, su lengua y sus uñas. Un lustre rojizo en estos 7 lugares se considera auspicioso. 3 partes de su cuerpo son muy amplias: su cintura, su frente y su pecho. 3 partes de su cuerpo son cortas: su cuello, sus muslos y el órgano genital. 3 partes de su cuerpo son muy profundas: su voz, su inteligencia y su ombligo. Hay altura en 5 partes de su cuerpo: su nariz, sus brazos, sus oídos, su frente y sus muslos. En 5 partes de su cuerpo hay finura: en su piel, en los cabellos de su cabeza, en el vello de las demás partes de su cuerpo, en sus dientes y en la punta de sus dedos. El conjunto de todos estos rasgos corporales se manifiesta únicamente en los cuerpos de las grandes personalidades. Las líneas del destino de las palmas de la mano se consideran también síntomas corporales auspiciosos. A este respecto, una gopi anciana le informó al rey Nanda: «Tu hijo posee en las palmas de sus manos diversas líneas del destino que son maravillosas. Sobre sus palmas hay signos de flores de loto y ruedas, y sobre sus palmas de sus pies tiene los signos de una bandera, un rayo, un pez, una vara para controlar elefantes y una flor de loto. Por favor, observa cuán auspiciosos son estos signos». 3. Agradable. A las bellas características corporales que automáticamente atraen a los ojos se le llama ruchira, agradables. Krishna posee este aspecto atractivo de ruchira en sus características personales. En el tercer canto, capítulo 2, verso 13 del Srimad Bhagavatam, hay una declaración acerca de esto. La Suprema Personalidad de Dios, en su agradable vestido, apareció en la escena de la arena de sacrificio cuando el rey Yudhishthir ejecutaba el sacrificio Rajasuya. Todas las personalidades importantes de diferentes partes del universo habían sido invitadas a la arena del sacrificio, y todos ellos, al mirar a Krishna allí, consideraron que el Creador había consumado toda su artesanía al crear este cuerpo particular de Krishna.
Se dice que el cuerpo trascendental de Krishna se asemeja a las flores de loto en 8 partes. En su cara, en sus 2 ojos, en sus 2 manos, en su ombligo y en sus 2 pies. Las gopis y los habitantes de Brindavan solían ver el lustre de las flores de loto por todas partes, y ellos casi no podían retirar sus ojos de tal visión. 4. Refulgente. Se considera que la refulgencia que penetra todo el universo está constituida por los rayos de la Suprema Personalidad de Dios. La morada suprema de Krishna siempre emite la refulgencia conocida como Brahmajyoti, y esa refulgencia emana de su cuerpo. El brillo de la multitud de joyas colocadas sobre el pecho del Señor puede derrotar aún el brillo del sol, y aún así, cuando se le compara con el brillo corporal del Señor, ese conjunto de joyas parece ser únicamente como el brillo de una de las estrellas del cielo. Por consiguiente, la influencia trascendental de Krishna es tan grande que puede derrotar a cualquiera. Cuando Krishna estaba presente en la arena de sacrificio de su enemigo, el rey Kansa, los luchadores presentes, aunque apreciaban la suavidad del cuerpo de Sri Krishna, estaban, no obstante, temerosos y perturbados cuando pensaron en la posibilidad de luchar con él en el combate. 5. Fuerte. A una persona que tiene una fuerza corporal extraordinaria se le llama Baliyan. Cuando Krishna mató a Aristasura, algunas de las gopis dijeron: «Mis queridas amigas, ven como Krishna ha matado a Aristasura. Aunque él era más fuerte que una montaña, Krishna lo arrancó tal como si fuera un pedazo de algodón y lo lanzó sin ninguna dificultad». Existe otro pasaje en donde se dice: «Oh, mis queridos devotos del Señor Krishna, que la mano izquierda del Señor Krishna, la cual levantó como una pelota la colina de Govardhana, lo salve de todos los problemas». 6. Siempre juvenil. Krishna es bello en sus diferentes edades, es decir, en su infancia, en su niñez y en su juventud. De estas 3, su juventud es la fuente de todos los placeres, y en ese periodo las variedades más elevadas de servicio devocional son aceptables. En esa edad, Krishna está colmado de todas las cualidades trascendentales y se ocupa en sus pasatiempos trascendentales. Por consiguiente, los devotos han aceptado el comienzo de su juventud como el aspecto más atractivo del amor extático. En esa edad, a Krishna se le describe de la siguiente manera: la fuerza de la juventud de Krishna se combina con su belleza sonrisa, la cual derrotaba incluso la belleza de la luna llena. Él siempre vestía primorosamente, con una belleza que sobrepasaba incluso a Cupido, y siempre atraía la mente de las gopis, quienes por eso siempre sentían placer. 7. Lingüista maravilloso. Rupa Goswami dice que a una persona que conoce los idiomas de diferentes países, especialmente el idioma sánscrito, el cual se habla en las ciudades de los semidioses, así como los demás idiomas del mundo, incluyendo el de los animales, se le llama un lingüista maravilloso. De esta declaración parece que Krishna también puede hablar y comprender los idiomas de los animales. Una anciana de Brindavana, quien estaba presente en el tiempo de los pasatiempos de Krishna, declaró una vez con sorpresa: «¡Cuán maravilloso es que Krishna, quien es el dueño de los corazones de todas las jovencitas de Brajabhumi, pueda muy bien hablar el idioma de Brajabhumi con las gopis, mientras que en sánscrito él habla con los semidioses y en el lenguaje de los animales, él puede incluso hablar con las vacas y con los búfalos. En forma similar, en el idioma de la provincia de Cachemira y con los loros y con los demás pájaros, así como también en casi todos los idiomas comunes, Krishna es tan expresivo». Ella les preguntó a las gopis cómo era
que Krishna se había vuelto tan experto que podía hablar tantas diferentes clases de idiomas. 8. Verás. A una persona que nunca rompe su palabra de honor se le denomina veraz. Krishna le prometió una vez a Kunti, la madre de los Pándavas, que él le traería de regreso del campo de batalla de Kurukshetra a sus 5 hijos. Después de que terminó la batalla, cuando todos los Pándavas habían llegado a casa, Kunti alabó a Krishna porque su promesa se había cumplido en forma tan precisa. Ella dijo: hasta la luz del sol puede un día enfriarse y la luz de la luna puede un día calentarse, mas aún así tu promesa no fallará. En forma similar, cuando Krishna, junto con Bhima y Arjuna, fueron a desafiar a Jarasandha, él le dijo claramente a Jarasandha que él era el Krishna eterno, presente junto con 2 de los Pándavas. La historia es que tanto Krishna como los Pándavas, en este caso Bhima y Arjuna, eran kshatriyas, reyes guerreros. Jarasandha era también un kshatriya y era muy caritativo con los brahmanas. Así, Krishna, quien había planeado pelear con Jarasandha, fue a donde él con Bhima y Arjuna vestidos de brahmanas. Jarasandha, siendo muy caritativo con los brahmanas, les preguntó qué era lo que querían, y ellos expresaron su deseo de luchar con él. Entonces Krishna, vestido como un brahmana, declaró ser el mismo Krishna que era el eterno enemigo del rey. 9. Conservador agradable. A una persona que pueda hablar gratamente, aún con su propio enemigo, tan solo para pacificarlo, se le llama un conversador agradable. Krishna era un conversador tan agradable que después de derrotar a su enemigo, Kaliya, en las aguas del Yamuna, él le dijo: mi querido rey de las serpientes, aunque te he proporcionado mucho dolor, por favor, no estéis insatisfecho conmigo. Es mi deber proteger a estas vacas, a las cuales adoran incluso los semidioses. Únicamente a fin de salvarlas del peligro de tu presencia, me he visto obligado a expulsarte de este lugar. Kaliya residía dentro de las aguas del Yamuna y como resultado, la porción posterior de ese río quedó envenenada. Así, muchas vacas que habían bebido el agua habían muerto. Por consiguiente, Krishna, aunque tenía solamente 4 o 5 años de edad, se zambulló en el agua, castigó a Kaliya muy severamente y luego le pidió abandonar el lugar e irse a otra parte. Krishna dijo en ese entonces que las vacas las adoraban incluso los semidioses y él hizo una demostración práctica de cómo protegerlas. Por lo menos, la gente que tiene conciencia de Krishna debe seguir sus pasos y darle toda protección a las vacas. No solamente los semidioses adoran a las vacas. Krishna mismo adoró a las vacas en varias ocasiones, especialmente en los días de Gopastami y Govardhan Puja. 10. Fluido en todos los idiomas. A una persona que puede hablar palabras significativas con toda cortesía y que tiene buenas cualidades, se le llama Bhavaduka, o sea, fluida. Hay una bella declaración en el Srimad Bhagavatam respecto al hablar cortés de Krishna. Cuando Krishna le pidió cortésmente a su padre, Nanda Maharaj, que parara la ofrenda ritual del sacrificio al dios de la lluvia, Indra, la esposa de un pastor de vacas aldeano quedó cautivada. Ella, más tarde, le describió así el hablar de Krishna a sus amigas. Krishna le hablaba a su padre tan cortés y dulcemente que era como si vertiera néctar en los oídos de todos los allí presentes. Tras oír tales dulces palabras de Krishna, ¿quién no será atraído por él? El hablar de Krishna, el cual contiene todas las buenas cualidades del universo, lo describe Uddhava en la siguiente declaración. Las palabras de Krishna son tan atractivas que ellas pueden transformar inmediatamente aún el corazón de su oponente.
Sus palabras pueden de inmediato resolver todas las preguntas y problemas del mundo. Aunque Él no habla mucho, todas y cada una de las palabras de su boca contienen grandes cantidades de significados. Las charlas de Krishna son muy agradables para mi corazón. 11. Altamente erudito. Cuando una persona es sumamente educada y actúa estrictamente en base a los principios morales, se le llama altamente erudita. A una persona versada en diferentes ramas del conocimiento se le llama educada, y puesto que actúa basada en los principios morales, se le llama sólidamente moral. Juntos, estos dos factores constituyen la erudición. El proceso por el cual Krishna recibe educación impartida por Sandipani Muni lo describe Narada Muni de la siguiente manera. Al principio, el señor Brahma y los demás son como nubes de agua evaporada del gran océano de Krishna. En otras palabras, Brahma primero recibió la educación védica impartida por Krishna, tal como las nubes reciben el agua del océano. Esa educación o instrucción védica que le habló Brahma al mundo se posó entonces sobre la montaña de Sandipani Muni. Las instrucciones de Sandipani Muni a Krishna son como una fuente de agua sobre la montaña, la cual fluye como un río y va de nuevo a mezclarse con la fuente original, el océano de Krishna. Para expresarlo más claramente, el hecho es que Krishna realmente no lo puede instruir nadie. Así como el océano no recibe agua de ninguna otra fuente, sino de sí mismo. Únicamente parece que los ríos vierten agua en el océano. Así, es claro que Brahma recibió su educación de Krishna, y a partir de Brahma, a través de la sucesión discipular, esta instrucción védica se distribuyó. Sandipani Muni se asemeja al río que fluye, descendiendo de nuevo al mismo océano original de Krishna. Los Siddhas, los habitantes de Siddhaloka, en donde todos nacen con poderes místicos plenamente desarrollados, y los Charanas, los habitantes de un planeta similar, oran a Krishna de la siguiente manera. Mi señor Govinda, la diosa de la erudición, quien está adornada con 14 tipos de ornamentos educacionales, cuya inteligencia es omnipenetrante dentro de las cuatro ramas de los Vedas, cuya atención siempre se encuentra sobre los libros de leyes que han dado grandes sabios como Manu, y quien se atavía con 6 clases de conocimiento experto, el conocimiento védico, la gramática, la astrología, la retórica, el vocabulario y la lógica, y cuyos constantes amigos son los complementos de los Vedas y los Puranas, y está decorada con la conclusión final de toda la educación. Esa diosa de la erudición ha logrado ahora la oportunidad de sentarse contigo como tu amiga de escuela, y ahora se ocupa en tu servicio. Krishna, la suprema personalidad de Dios, no necesita ninguna educación, mas Él le da la oportunidad a la diosa de la erudición de servirle. Siendo autosuficiente, Krishna no necesita el servicio de ninguna entidad viviente, aunque Él tiene muchos devotos. Él es debido a que Krishna es tan bondadoso y misericordioso que Él le da la oportunidad a cada cual de servirle, como si Él necesitara el servicio de sus devotos. En cuanto a sus principios morales, se afirma en el Srimad Bhagavatam que Krishna gobierna Brindavana como la muerte personificada para los ladrones, como agradable bienaventuranza para los piadosos, como el más bello cupido para las jovencitas y como la personalidad más munífica para los pobres. Él es para sus amigos tan refrescante como la luna llena y para sus opositores es el fuego aniquilante generado por el señor Shiva. Krishna es por consiguiente el moralista más perfecto en sus tratos recíprocos con las diferentes clases de personas.
cuando Él es la muerte personificada para los ladrones, no es que carezca de principios morales o que sea cruel. Él es aún así bondadoso, porque castigar con la muerte a los ladrones es exhibir principios morales de la calidad más elevada. Krishna también dice en el Bhagavad Gita que Él trata a las diferentes clases de personas de acuerdo con sus tratos con Él. Los tratos de Krishna con los devotos y con los no devotos, aunque son diferentes, son ambos igualmente buenos. Puesto que Krishna es completamente bueno, sus tratos con todos siempre son buenos. 12. Altamente inteligente. A un hombre se le llama inteligente si posee una memoria aguda y fina discreción. En cuanto a la memoria de Krishna concierne, se dice que cuando él estudiaba en la escuela de Sandipani Muni, en Avantipur, él dio muestras de poseer una memoria tan fina que con una sola vez que recibiera la instrucción del profesor, él de inmediato se volvía perfecto en cualquier tema. Realmente, su asistencia a la escuela de Sandipani Muni era para enseñarle a la gente del mundo que no obstante lo grande o ingenioso que uno pueda ser, se debe acudir a las autoridades más elevadas para obtener la educación general. No obstante, cuán grande uno pueda ser, debe aceptar un profesor o maestro espiritual. La fina discreción de Krishna se exhibió cuando él luchaba con el intocable rey que atacó la ciudad de Mathura. Conforme a los ritos védicos, a aquellos que son intocables no los deben tocar los reyes kshatrias, ni siquiera para matarlos. Por consiguiente, cuando el rey intocable capturó a la ciudad de Mathura, Krishna no consideró prudente matarlo directamente con sus propias manos. Aún así, el rey tenía que ser muerto. Por consiguiente, Krishna decidió, con fina discreción, que debía huir del campo de batalla de manera que el rey intocable lo persiguiera. Él entonces pudo guiar al rey a la montaña en donde Muchukunda yacía dormido. Muchukunda había recibido del señor Shiva una bendición a efecto de que cuando él despertara de su sueño, quienquiera que él viera sería de inmediato quemado y reducido a cenizas. Por consiguiente, Krishna creyó prudente conducir al rey intocable a esa cueva para que con su presencia despertara a Muchukunda y así él fuera quemado de inmediato y reducido a cenizas. 13. Genio. A una persona se le llama genio cuando puede refutar cualquier clase de elemento contrario con argumentos cada vez más nuevos. A este respecto, hay una declaración en el Padyabali, el cual contiene la siguiente conversación entre Krishna y Radha. Una mañana, cuando Krishna llegó hasta Radha, ésta le preguntó: «Mi querido Keshava, ¿en dónde está actualmente tu vasa?». La palabra sánscrita vasa tiene tres significados. Un significado es residencia, otro significado es fragancia y otro significado es vestido. En realidad, Radharani le preguntó a Krishna: ¿dónde está tu vestido? Pero Krishna tomó el significado como residencia y le respondió a Radharani: mi querida y cautivada amiga, en el momento presente, mi residencia se encuentra en tus bellos ojos. A esto Radharani respondió: mi querido y astuto muchacho, yo no te pregunté acerca de tu residencia, pregunté acerca de tu vestido. Krishna tomó entonces el significado de vasa como fragancia y dijo: mi querida afortunada, yo tan solo he asumido esta fragancia a fin de asociarme con tu cuerpo. Srimati Radharani preguntó de nuevo a Krishna: ¿dónde pasaste tu noche? La palabra sánscrita exacta usada a este respecto fue yamin yamushita. Yamin yaminyan significa en la noche y ushita significa pasar. Krishna, no obstante, dividió la palabra
Yamin Yamushita en dos palabras separadas, es decir, Yaminya y Mushita. Dividiendo esta palabra en dos, el significado resultó ser que a él le secuestró Yamini, o sea, la noche. Krishna le respondió así a Radharani: mi querida Radharani, ¿es posible que la noche pueda secuestrarme? En esa forma, él contestaba todas las preguntas de Radharani tan astutamente que alegraba a esta, la más querida de las gopis. 14. Artístico. A aquel que pueda hablar y vestirse muy artísticamente se le llama Vidagda. Esta característica ejemplar fue visible en la personalidad de Sri Krishna. Radharani habla de esta característica de la siguiente manera: mi querida amiga, mira de qué primorosa manera Krishna ha compuesto canciones, y cómo danza y dice palabras graciosas, y cómo toca su flauta y lleva tan bellas guirnaldas. Él se ha vestido en una forma tan encantadora, como si hubiera derrotado a toda clase de jugadores de ajedrez. Él vive maravillosamente en la cumbre más alta de la artesanía artística. 15. Hábil. A una persona que puede ejecutar diversos tipos de trabajos a la vez se le llama hábil. A este respecto, una de las gopis dijo: mis queridas amigas, vean las hábiles actividades de Sri Krishna. Él ha compuesto primorosas canciones acerca de los pastorcillos de vaca y está complaciendo a las vacas. Por medio del movimiento de sus ojos, él complace a las gopis y al mismo tiempo él lucha con demonios como Aristasura y otros. En esta forma, él se relaciona con diferentes entidades vivientes en diferentes formas y disfruta completamente de la situación. Experto. A cualquier persona que puede ejecutar rápidamente una tarea muy difícil se le llama experta. Acerca de la pericia de Krishna, hay una declaración en el décimo canto, capítulo 59, verso 13 del Srimad Bhagavatam, en donde Sukadeva Goswami le dice a Parikshit Maharaj: oh, el mejor de los Kurus, si Krishna cortó en pedazos todas las diferentes armas usadas por diferentes luchadores. Antes, las luchas se efectuaban lanzando diferentes clases de flechas. Un bando lanzaba una cierta flecha y el otro bando tenía que derrotarlas contraatacando con otra flecha. Por ejemplo, un bando podía lanzar una flecha la cual causaba que cayera agua del cielo. Y para contraatacar esto, el bando oponente tenía que lanzar una flecha la cual inmediatamente podía convertir el agua en nubes. Así, de esta declaración, parece que Krishna era muy experto en contraatacar las flechas del enemigo. En forma similar, en la danza de raza, todas y cada una de las gopis le solicitaron a Krishna individualmente que se convirtiera en su compañero. Y Krishna, inmediatamente, se expandió en muchos Krishnas a fin de unirse con todas y cada una de las gopis. El resultado fue que cada gopi encontró a Krishna a su lado. 17. Agradecido. A cualquier persona que es consciente de las actividades benéficas de un amigo suyo y que nunca olvida su servicio, se le llama agradecida. Krishna dice en el Mahabharata: cuando me encontraba ausente, Draupadi clamaba con las palabras Jai Govinda. Este llamado me ha endeudado con ella y esa obligación crece gradualmente en mi corazón. Esta declaración de Krishna es un testimonio de cómo se puede complacer al Señor Supremo simplemente dirigiéndosele Jai Krishna, Jai Govinda. El Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es también simplemente una manera de dirigir al Señor y a su energía. Así que podemos imaginar lo mucho que está obligado el Señor con cualquiera que constantemente se dedica a dirigirse al Señor y a su energía. Es imposible para el Señor olvidar jamás a tal devoto.
Se afirma claramente en este verso que cualquiera que se dirige al Señor atrae inmediatamente la atención de éste, quien siempre permanece obligado para con él. Otro ejemplo del sentimiento de obligación que Krishna posee se expone al referir sus tratos con Jambavan. Cuando el Señor estuvo presente como el Señor Ramachandra, Jambavan, el gran rey de los monos, le rindió servicio muy fielmente. Cuando el Señor apareció de nuevo como Krishna, él se casó con la hija de Jambavan y le rindió todos los respetos que generalmente se dan a los superiores. Cualquier persona honrada queda obligada con un amigo suyo si éste le ha rendido algún servicio, ya que Krishna es la suprema personalidad honrada. ¿Cómo puede él olvidar una obligación para con su servidor? 18. Determinado. Se le llama determinado a cualquiera que observa los principios regulativos y cumple sus promesas mediante la actividad práctica. En cuanto a la determinación del Señor Krishna concierne, existe un ejemplo en sus tratos en el Haribamsi relacionado con la lucha del Señor Krishna con el Rey del Cielo, Indra, a quien se le privó por la fuerza de la flor Parijata. La Parijata es un género de flor de loto que crece en los planetas celestiales. Una vez Satyabhama, una de las reinas de Krishna, quiso esa flor de loto y Krishna prometió entregársela. Mas Indra rehusó desprenderse de su flor Parijata. Por consiguiente, hubo una gran lucha con Krishna y los Pándavas por un lado y todos los semidioses por el otro. Al final, Krishna los derrotó a todos y tomó la flor Parijata y se la presentó a su reina. Así, Krishna le dijo a Narada Muni con relación a este incidente: «Mi querido gran sabio de los semidioses, ahora tú puedes declarar a los devotos en general y a los no devotos en particular que en este asunto de tomar la flor de Parijata, todos los semidioses, los Gandharvas, los Nagas, los Rakshayas, demonios, los Yakshas, los Panagas, trataron de derrotarme, mas ninguno pudo hacerme romper la promesa hecha a mi reina». Existe otra promesa de Krishna en el Bhagavad Gita de que su devoto nunca será vencido. Así, un devoto sincero que siempre se ocupa en el servicio trascendental amoroso del Señor debe saber con seguridad que Krishna nunca romperá su promesa. Él siempre protegerá a sus devotos en toda circunstancia. Krishna demostró cómo cumple él su promesa al entregarle la flor de Parijata a Satyabhama, al salvar a Draupadi de ser insultada y al librar a Arjuna de los ataques de todos los enemigos. La promesa de Krishna de que sus devotos nunca serán vencidos la había admitido previamente Indra cuando fue derrotado en el Govardhan Lila. Cuando Krishna detuvo a los aldeanos de Braya, Brindavan, de adorar a Indra, Indra se puso furioso y por consiguiente inundó Brindavan con lluvias continuas. No obstante, Krishna protegió a todos los ciudadanos y animales de Brindavan al levantar la colina de Govardhan, la cual sirvió como un paraguas. Después de que este incidente hubo terminado, Indra se rindió a Krishna con muchas oraciones en las cuales admitió: «Al levantar tú la colina de Govardhan y al así proteger a los ciudadanos de Brindavan, tú has mantenido tu promesa de que tus devotos nunca han de ser vencidos». 19. Juez experto de tiempo y circunstancia. Krishna era muy experto tratando a las personas de acuerdo con las circunstancias, al país, al tiempo y a los enseres. La manera como él podía aprovecharse de un momento, una circunstancia y una persona particulares lo expresa él mientras platica con Uddhava acerca de su danza del rasa con las gopis. Él dice: «El momento más oportuno es la noche de luna llena en el otoño, tal como esta noche. El mejor lugar dentro del universo es Brindavan.
y las muchachas más bellas son las gopis. Así, mi querido amigo Udava, yo creo que debo aprovecharme de todas estas circunstancias y ocuparme en la danza rasa. 20. El que ve mediante la autoridad de las escrituras. A una persona que actúa conforme a los principios de las escrituras se le llama Shastra Chakshus. Shastra Chakshus quiere decir aquel que ve a través de los ojos de las escrituras autorizadas. En realidad, cualquier hombre de conocimiento y experiencia debería ver todo a través de estos libros. Por ejemplo, a simple vista, nosotros percibimos el globo solar simplemente con una sustancia deslumbrante, mas cuando vemos a través de los libros de las ciencias autorizadas y demás literatura, podemos comprender cómo el globo solar es mucho más grande que la Tierra y cuán poderoso es. Así, ver las cosas a simple vista no es realmente ver. Ver las cosas a través de los libros o de los profesores autorizados es ver en forma correcta. Así pues, aunque Krishna es la suprema personalidad de Dios y puede ver todo lo pasado, lo presente y lo futuro para enseñar a la gente en general, él siempre solía referirse a las escrituras. En el Bhagavad Gita, por ejemplo, aunque Krishna estaba hablando como la autoridad suprema, aún así él mencionó y citó el Vedanta Sutra, aceptándolo como autoridad. Hay una declaración en el Srimad Bhagavatam en donde una persona dice en broma que a Krishna, el enemigo de Kansa, se le conoce como el que ve a través de los Shastras. Sin embargo, a fin de establecer su autoridad, él se ocupa ahora en ver a las gopis, por lo cual las gopis han enloquecido. 21. Puro. Hay dos clases de pureza suprema. Cuando se posee un tipo, se puede liberar a una persona pecaminosa. Cuando se posee el otro tipo, no se hace nada que sea impuro. A una persona que posea cualquiera de esas dos cualidades se le llama supremamente pura. Krishna es ambas cosas. Él puede liberar a todas las almas pecaminosas condicionadas y al mismo tiempo él nunca hace nada mediante lo cual pueda contaminarse. A este respecto, Vidura, mientras trataba de desapegar a su hermano mayor, Dhritarashtra, de sus apegos familiares, le dijo: «Mi querido hermano, tan solo fija tu mente en los pies del loto de Krishna, a quien le adoran con versos bellos y eruditos los grandes sabios y las personas santas. Krishna es el Redentor Supremo entre todos los Redentores. Indudablemente que hay grandes semidioses como el señor Shiva y el señor Brahma, mas su posición como Redentores depende siempre de la misericordia de Krishna. Por consiguiente, Vidura le aconsejó a su hermano mayor Dhritarashtra concentrar su mente y adorar únicamente a Krishna. Si uno simplemente canta el santo nombre de Krishna, este santo nombre surgirá dentro de su corazón como el sol poderoso e inmediatamente disipará todas las tinieblas de la ignorancia. Vidura, por lo tanto, le aconsejó a Dhritarashtra que pensara siempre en Krishna, de manera que las grandes cantidades de contaminación debidas a las actividades pecaminosas pudieran ser lavadas de inmediato. En el Bhagavad Gita, también Arjuna se dirige a Krishna con las palabras Param Brahma Parandama Pavitram, el supremamente puro. Hay muchos otros ejemplos que exhiben la pureza suprema de Krishna. 22. Autocontrolado. A una persona que puede controlar plenamente sus sentidos se le llama Vasi, o sea, autocontrolado. A este respecto, se afirma en el Srimad Bhagavatam: todas las 16.000 esposas de Krishna eran tan exquisitamente bellas que su sonrisa y recato podían cautivar la mente de grandes semidioses como el señor Shiva. Mas aún así,
A pesar de su atractivo comportamiento femenino, ellas no podían ni siquiera agitar la mente de Krishna. Cada una de las miles esposas de Krishna pensaba que Krishna se encontraba cautivado por su belleza femenina, mas eso no era cierto. Por consiguiente, Krishna es el controlador supremo de los sentidos. Esto se admite en el Bhagavad Gita, en donde Krishna recibe el tratamiento de Rishikesha, el amo de los sentidos. 23. Perseverante. A una persona que continúa trabajando hasta que la meta deseada se logra, se le llama perseverante. Hubo una lucha entre Krishna y el rey Siamantaka, y Krishna iba a tomar una valiosa joya que tenía el rey. El rey trató de esconderse en el bosque, pero Krishna no se desanimaba. Krishna consiguió finalmente la joya al buscar al rey con gran perseverancia. 24. Tolerante. A una persona que tolera toda clase de dificultades, aunque tales dificultades parezcan intolerables, se le llama tolerante. Cuando Krishna residía en la casa de su maestro espiritual, no le importaba enfrentar toda clase de dificultades al rendirle servicio a su guru, a pesar de que su cuerpo era muy suave y delicado. Es el deber del discípulo ejecutarle todos los servicios a su maestro espiritual, a pesar de encontrar toda clase de dificultades. El discípulo que vive en la residencia del maestro espiritual tiene que mendigar de puerta en puerta y traerle todo al maestro espiritual. Cuando el prasadam se sirve, el maestro espiritual debe llamar a todos y cada uno de sus discípulos a comer. Si por casualidad el maestro espiritual se olvida de llamar a un discípulo a tomar prasadam, en las escrituras se ordena que el estudiante debe ayunar ese día en vez de aceptar alimento por su propia iniciativa. Hay muchas de tales restricciones. Algunas veces Krishna también fue al bosque a recoger madera seca para usar como combustible. 25. Indulgente. Se conoce a una persona como indulgente cuando puede tolerar toda clase de ofensas hechas por un oponente. La cualidad de indulgencia del señor Krishna se describe en el Mahabharata en relación con su prohibición de matar a Shishupal. El rey Shishupal era el monarca del reino de Chedi, y aunque era primo de Krishna, siempre se encontraba envidioso de él. Dondequiera que se encontraban, Shishupal trataba de insultar a Krishna y lo trataba con palabras soeces, tanto como era posible. En la arena de sacrificio Rayasuya de Maharaj Yudhishthir, cuando Shishupal trataba a Krishna con palabras soeces, a Krishna no le importó y permaneció en silencio. Algunas de las personas que había en la arena estaban dispuestas a matar a Shishupal, pero Krishna se los prohibió. Él era así de indulgente. Se dice que cuando ocurre el sonido de un trueno en las nubes, el poderoso león inmediatamente responde con el trueno de su rugido. Mas el león no le importa cuando los chacales necios emiten sus sonidos de menor importancia. Sri Yamunacharya alaba el poder de la indulgencia de Krishna con la siguiente declaración. Mi querido señor Ramachandra, tú eres tan misericordioso que has excusado el arañamiento del cuervo a los pezones de Janaki simplemente porque este cuervo se postró ante ti. Una vez Indra, el rey del cielo, asumió la forma de un cuervo y atacó a Sita, Janaki, la esposa del señor Ramachandra, golpeándola en el pecho. Esto era ciertamente un insulto a la madre universal, Sita, y el señor Ramachandra inmediatamente se dispuso a matar al cuervo. Pero debido a que luego el cuervo se postró ante el señor, éste excusó su ofensa. Sri Yamunacharya dice además en su oración que el poder de indulgencia del señor Krishna es aún más grande que el del señor Ramachandra, porque Shishupal siempre tenía el hábito de insultar a Krishna, no solamente durante el lapso de una vida, sino que lo hizo continuamente a través de 3 vidas. Sin embargo, Krishna fue tan bondadoso que le dio a Shishupal la salvación que consiste en fusionarse con su existencia.
Deducimos de esto que la meta de los monistas de fusionarse con la refulgencia del Supremo no es un problema muy difícil. Las personas como Shishupal, que son enemigas constantes de Krishna, pueden también obtener esa liberación. 26. Grave. Se llama grave a una persona que no le expresa lo que hay en su mente a todo el mundo, o cuya actividad mental o plan de acción es muy difícil de comprender. Después de que Brahma ofendió al señor Krishna, le imploró que lo excusara. Mas, a pesar de haberle ofrecido bellas oraciones a Krishna, Brahma no pudo comprender si Krishna estaba satisfecho o si todavía estaba insatisfecho. En otras palabras, Krishna se mostró tan grave que no tomó muy seriamente las oraciones de Brahma. En lo que se refiere a sus amoríos con Radharani, encontramos otro ejemplo de la gravedad de Krishna. Krishna era siempre muy silencioso acerca de sus amoríos con Radharani, tanto que Baladeva, el hermano mayor y compañero constante de Krishna, no podía comprender las transformaciones de Krishna debido a su gravedad. 27. Satisfecho en sí mismo. Se llama satisfecha en sí misma a una persona que se satisface completamente en sí misma, sin ningún anhelo y que no se agita ni siquiera en presencia de la causa más seria de aflicción. Un ejemplo de la manifestación en sí mismo de Krishna se exhibió cuando él, Arjuna y Bhima fueron a desafiar a Sarasanda, el formidable rey de Magadha. Y Krishna le dio todo el mérito a Bhima por la muerte de Sarasanda. De hecho, concluimos que Krishna nunca tiene deseo alguno de fama, aunque nadie puede ser más famoso que él. Un ejemplo de que Krishna no se perturbaba se dio cuando Shishupal lo insultó con palabras soeces. Todos los reyes y brahmanas reunidos en la arena de sacrificio de Maharaj Yudhishthir se perturbaron e inmediatamente quisieron satisfacer a Krishna ofreciéndole hermosas oraciones. Pero todos esos reyes y brahmanas no observaron ninguna perturbación en la persona de Krishna. 28. Ecuánime. Se dice que una persona es ecuánime cuando no lo afectan ni el apego ni la envidia. Un ejemplo de la ecuanimidad de Krishna se da en el décimo canto, capítulo 16, verso 33 del Srimad Bhagavatam, con relación al castigo que sometió a Kaliya, la serpiente de 100 cabezas. Mientras Kaliya era severamente castigado, todas sus esposas se presentaron ante el Señor y oraron de la siguiente manera: «Mi querido Señor, tú has descendido para castigar a toda clase de criaturas vivientes demoníacas. Nuestro esposo, este Kaliya, es una criatura muy pecaminosa, y así tu castigo es muy apropiado. Nosotros sabemos que tu castigo para tus enemigos y tu trato con tus hijos son ambos lo mismo. Nosotros sabemos que tú has castigado a esta condenada criatura pensando en su bienestar futuro». En otra oración se dice: «Mi querido señor Krishna, el mejor de toda la dinastía Kuru, tú eres tan imparcial que aun si tu enemigo lo merece, tú lo recompensas. Y si uno de tus hijos es un ofensor, tú lo castigas. Ese es tu deber, porque tú eres el supremo autor de los universos. Tú eres imparcial. Si alguien encuentra alguna parcialidad en tus características, está ciertamente errado». 29. Magnánimo. Se le llama magnánima a cualquier persona que tiene una disposición muy caritativa. Cuando Krishna regía en Dwarka, él era tan magnánimo y de una disposición tan caritativa que su caridad no tenía límite. Realmente tan grande era su caridad en Dwarka que aún el reino espiritual, con toda su opulencia de Chintamani, piedra de toque, árboles de deseos y vaca surabi, era superado. En el reino espiritual del Señor, denominado Goloka Brindavana, hay vacas surabi, las cuales dan ilimitada cantidades de leche. Hay árboles de deseos, de los cuales cualquiera puede coger toda clase de frutas, tantas como pueda desear. La tierra está hecha de piedra de toque, la cual cuando toca el hierro lo transforma en oro. En otras palabras,
Aunque en el reino espiritual, la morada de Krishna, todo es maravillosamente opulento, aún así, cuando Krishna estaba en Dwarka, su caridad excedía la opulencia de Goloka Vrindavan. Donde quiera que Krishna está presente, la opulencia ilimitada de Goloka Vrindavan se encuentra automáticamente presente. También se afirma que mientras el señor Krishna vivía en Dwarka, él se expandió en 16.108 formas, y todas y cada una de las expansiones residían en un palacio con una reina. Y no es que Krishna solo vivía felizmente con sus reinas en esos palacios, sino que además él daba en caridad en cada palacio un total de 13.054 vacas completamente decoradas, con finos vestidos y ornamentos. En cada uno de los 16.108 palacios se daba diariamente esa cantidad de vacas. Esto significa que Krishna daba en caridad cada día 13.054 por 16.108 vacas. Nadie puede estimar el valor de un número tan grande de vacas dadas en caridad. Pero ese era el sistema de los asuntos diarios de Krishna mientras reinaba en Dwarka. 30. Religioso. Se le llama religiosa a una persona que practica personalmente los principios de la religión tal como se instruyen en los shastras y que también enseña a los demás los mismos principios. El simple hecho de decir que uno profesa una clase de fe no es signo de religiosidad. Uno debe actuar de acuerdo con los principios religiosos y mediante su ejemplo personal debe enseñar a los demás. A una persona así se le debe considerar religiosa. Cuando Krishna estaba presente sobre este planeta, no había irreligión. A este respecto, Narada Muni se dirigió una vez a Krishna en broma. Mi querido señor de los pastorcillos de vacas, tus toros, los toros son la representación de la religión, mientras comen el pasto de los pastizales y andan en sus cuatro patas, con certeza que se han comido todos los pastos de la irreligión. En otras palabras, por la gracia de Krishna, los principios religiosos se encontraban tan bien cuidados que prácticamente no se podía encontrar actividad irreligiosa alguna. Se dice que debido a que Krishna constantemente ejecutaba diferentes tipos de sacrificios e invitaba a los semidioses de los sistemas planetarios superiores, los semidioses se encontraban casi siempre ausentes de sus consortes. Por consiguiente, las esposas de los semidioses, lamentando la ausencia de sus esposos, oraban, pidiendo la aparición en la era de Kali de la novena encarnación de Krishna, el señor Buda. En otras palabras, en vez de complacerse de que el señor Krishna había venido, ellas oraban pidiendo la venida del señor Buda, quien es la novena encarnación, porque el señor Buda paró las ceremonias y los sacrificios rituales recomendados en los Vedas a fin de desalentar la matanza de animales. Las esposas de los semidioses pensaron que si el señor Buda aparecía, se pararía toda clase de sacrificios y así sus maridos no serían invitados a tales ceremonias y de esa manera no se separarían de ellas. Algunas veces se pregunta, ¿por qué los semidioses de los sistemas planetarios superiores no vienen a este planeta Tierra hoy en día? La sencilla respuesta es que desde que el señor Buda apareció y desaprobó la ejecución de sacrificios a fin de parar la matanza de animales sobre este planeta, el proceso de ofrecer sacrificios se ha parado y a los semidioses no les interesa más venir acá.